Hola, hola. Bueno, vamos al lío directamente. Ayer dije que hoy lo mismo iba a ser algo de mantenimiento, pero no me apetece. Me apetece seguir con la aplicación de ajedrez y voy a implementar algo nuevo. Aquí podría revisar esto. Pero bueno, lo voy a dejar eso para otro día. Me da igual. Voy a implementar o voy a empezar a implementar el histórico de movimientos para poder irme para adelante y para atrás en una partida. Porque ahora mismo hago un movimiento y no hay histórico que yo sepa o no se puede. Va haciendo movimiento y... Y esta es la partida y si quieres ver el movimiento anterior, no, no se puede. Voy a implementar eso. Que por ejemplo, aquí en Lichess, pues si tú usas la rueda del ratón, te hace los movimientos anteriores. Bueno, puedes usar estos controles para moverte. Por aquí. Así que bueno, en la aplicación sí tengo un histórico en realidad que podría utilizar eso. Pensaba crearme una estructura nueva, pero ya tengo aquí un histórico, un modelo con el movimiento en sí. Estoy guardando texto. Que en realidad creo que me vale. Pero estaría bien guardar todo el movimiento. ¿Dónde está la documentación de esto? Aquí. ¿Esto no te guarda movimiento en la librería? Yo en una posición... ¿Dónde está la posición? Aquí. Dice a quién le toca, el movimiento, el tablero. Creo que esta librería no guarda el estado. O sea, guarda el estado actual, pero no guarda toda la partida. Creo.
Vale, pues. Pues nada, como suponía, esto no guarda el estado, o sea, no guarda toda la partida, eso es cosa mía. Así que puedo mirar aquí en el sidebar. En el sidebar tengo yo guardado un modelo. No para el clock. Aquí en el sidebar. Tengo un tree view. Con todos los movimientos. Estoy guardando en el Tree Store. O sea, esto es un modelo de GTK y aquí estoy guardando todos los movimientos. Y son dos columnas, son movimientos del. ¿Qué puedo hacer? O sea, podría guardarme yo todos mis movimientos en el propio tablero. Y luego ir para adelante o para atrás. Voy a hacerlo así. No voy a utilizar esto del sidebar. Aunque en realidad estoy guardando aquí todos los movimientos, pero en realidad esto es para la visualización. Así que vamos a ver aquí. Me lo voy a guardar aquí en el estado del tablero. Todos los movimientos que va a ser una secuencia, un vec de movimientos. Movimientos es move. Hey, bienvenido, FF Mancera. ¿Qué tal? Bueno, pues voy a tener un vect de movimientos. Voy a tener todos los movimientos por aquí. Pues nada, gracias por la visita. Cualquier cosa me comentas. Yo aquí ando avanzando un poquito en una aplicación de ajedrez GTK. Con Rust. Vale, como estoy añadiendo un vector de movimientos, pues lo tengo que meter por aquí. Y en realidad también tendría que guardar, si voy a poder mover para adelante y para atrás, el movimiento actual. Pero bueno, eso me lo añadiré después. El movimiento a mostrar. Que me valdría un índice si tengo un. Si tengo un vect.
me valdría un índice. Lo que no sé, no sé si es mejor guardarme toda la serie de movimientos, porque la API de esto me permite jugar un movimiento, pero se puede deshacer un movimiento. Quizá no pueda guardarme los movimientos, sino que tenga que guardarme posiciones para mostrar en concreto. ¿Y qué pasa si te vas para atrás? Bueno, aquí si te vas para atrás puedes seguir moviendo, ¿no? Puedes cambiar. Y te genera variaciones. En principio yo no voy a hacer eso porque es complicar el tema. Mi idea es poder irte para atrás y para adelante, pero no poder mover, no poder editar una posición antigua. Aunque quizá en el tablero análisis sí deberías poder. Tiene muchas implicaciones esto. Pero bueno, voy a ver la interfaz de esto, si me permite aplicar un movimiento para atrás. Que creo que no. Aquí solo se permite hacer un movimiento. Y eso me dice que no puedo tener una lista de movimientos porque no me es útil. Porque luego tendría que implementar toda la lógica para deshacer un movimiento y eso es más complicado. Sería más sencillo guardarme toda la posición y simplemente guardar aplicar una posición en concreto, o sea el board. Esto me podría guardar un array de board, un vect. Y luego puedo asignarlo esto a un chess, por ejemplo. Porque yo luego un chess lo puedo crear. O quizá me tenga que guardar el chess, el objeto chess completo. ¿Esto qué es?
Claro, con Chest, un estado tiene muchas cosas. Vale, pues una posición es un setup. Pues me guardo el chess completo. Nada de movimientos. Todo. Y el actual es el último, ¿vale? Así no voy a tener que guardarme un... Bueno, sí tendré que mandar que guardarme un índice para saber cuál es el anterior. Si quiero poder moverme para adelante y para atrás. Pero bueno, aquí ya tengo una lista de movimientos. Y cada vez que haga un movimiento, aquí lo asigno. Private.chess es igual a chess.clone. Cada vez que modifique el chess tengo que modificar el movimiento. Así que aquí, por ejemplo, private.movements es igual a... Aquí es la inicialización. Aquí lo mismo. Aquí ya lo he añadido. Y este es el movimiento. En realidad no, aquí no se asigna. Vale. Este es el movimiento real. Private.chess, private.movements.append. Esto va así. ¿Cómo es añadir push? Push chess.clone. Ahí añado el nuevo movimiento. Y ya está. Aquí con cada movimiento lo voy guardando. Y ahora que ya lo tengo guardado, pues voy a añadir unos botoncitos para adelante y para atrás en algún sitio. En el sidebar, ¿no? Aquí tengo yo el bowl. Estoy pensando dónde poner los botones para adelante y para atrás. Podría ponerlo en la barra de arriba, quizá. Aquí. Como en el navegador, aquí. Entonces aquí poder darle para atrás. Ups.
Voy a probar a hacer eso. Vale, entonces sidebar no. Que el sidebar debería sincronizarlo con eso en algún momento. Pero bueno, esto va a estar en la ventana. Header bar. Vale, pues añado un nuevo child aquí en la interfaz. Y el type start. En realidad aquí tengo que añadir un box. Y esto tengo que añadirle el iconito. Esto no está bien indentado. Con el property. Y el property icons aquí. Voy a ver cuál es el icono. Esto creo que es. Esto. Left. Left. Go previews. Go next. A ver si esto funciona. Error. Aquí hay un object que está mal. Hay que un property. ¿Qué he hecho? Lo he roto todo. Property nine. Vale, no sé qué he roto. Este property se cierra aquí. Este child es. Me está diciendo que no es correcto. En la 22 no es válido.
Object no es válido aquí. A ver, esto es válido. Esto sí. Vale, puede ser porque me falta... Ups, que me falta... Vale, porque tengo que poner el child y todo el rollo. Y esto. No estoy bien, no estoy haciendo bien. El... Vale, aquí tiene que venir el child. Y aquí sí. Aquí sí, sí puedo meter los dos botones. Como debe ser. Ahí. Y aquí le tengo que poner linked los estilos y la orientación. Esto. Vale, ahora sí debe funcionar. Vale, aquí tengo el botón para adelante y el botón para atrás. No está bien puesto. A ver. Este botón solo hay uno. Porque solo hay uno. No. No sé si es por el ID. Está bien, está bien. Está fallando algo. Aquí. No. ¿Qué está fallando? Tenemos el Go Prep. Esto está mal. Pero aún así no lo está pintando. Solo me está pintando un botón. El Go Next. ¿Qué pasa con el cumple? Ah, vale, que no es... Que tengo que poner child y luego otro child, claro. Claro. Ahí tenemos esto. Ahora esto debería ocultarlo en esto y solo mostrarlo cuando esté mostrando el tablero. Pero de momento no me voy a preocupar de eso. Y voy a conectar estos botones con Action. Con dos Actions.
Action name, win.goprep. Le puedo poner, sí. Y luego este lo voy a conectar con el GoNext, ¿vale? Y aquí Actions, pues no está en el board, esto está en el window. El window tenemos aquí un montón de acciones. Go prep y go next. Y me copio otra acción de ahí y hago go prep. New go prep. Puedo hacerlo así. O como story. Algo así. Y lo mismo para esto, que estamos igual. Aquí tendría que mostrar que voy a hacer una función aquí. Que de momento no hace nada. ¿Qué podría pasar aquí un bor? El board aquí que es un RC Redcel. Aquí no tengo una referencia ni tengo nada. No me hace falta el board porque ya lo tengo.
Vale. Pues esto, el menos 1 y el 1, lo he copiado de aquí, del navegador. Pero esa interfaz es fea. Esto del history.go. Menos 1. Así que quizás lo que haga es tener un enum. Aquí y aquí. Y ahora en el board, pues me define esta estructura. Bueno, el enum. Y ya está. Enum. Voy a ponerlo aquí. Este modo completado aquí. Board history. Next. Prep. Ya está. Y aquí un derive debug. Que lo podría llamar history y ya está. History, ahí estamos. El prep y el next. Y ya que tengo eso, pues solo tengo que implementar la función go en el board. ¿Qué pasa? No me encuentro al final de esto. ¿Qué pasa? Está largo que no me encuentra. Vale. FN Go. Supongo que es mutable, pero en realidad no, porque tengo una referencia interna. Tengo un refcell aquí. Y no sé cómo llamarlo, el movimiento o el where tú history, y esto me hace el movimiento, y el movimiento es, nos vamos al private, que tenemos un borrow mode, y match to history next. Si vamos para adelante, una cosa. Story prep, si vamos para atrás, otra.
Vale. Aquí necesito el índice del movimiento, que es posible que vaya en el propio movimiento. ¿No? Porque un position tiene un full moves o un half move. No, pero esto no. No puedo identificar por esto porque puede haber medio movimientos. No tiene un índice. Así que nada, me tengo que guardar el índice. Donde estoy. Que lo que no voy a hacer es iterar. Otra cosa que podría hacer es que los movimientos, en lugar de guardarme solo el chess, me guardo el chess y el número. El número de movimiento. Y ahora aquí puede ser un let y es igual a match.private.movements.last. No sé si el last me lo da así. Sí, me dan option. Por lo tanto, yo aquí puedo hacer un wrap or, o sea, map or, creo que existe eso en el option. Yo paso un map or. Sin bombín. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, soy nuevo, me llamo Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Aquí ando peleándome con Rust. Rust, Rust. Y con GTK y esas cosas. No sé si eres programador o solo te interesa software libre o lo que sea. Pero eso es lo que suelo hacer por aquí. Aplicaciones de escritorio. Y cosas relacionadas con Genome. Vale, pues el map or. Esto es un option.
Vale, te devuelve esto si es none y si no te aplica un map. Que es exactamente lo que quiero, ¿no? Map or, pues el 0 si es si no hay nada aquí, y si hay algo, pues y esto no me interesa, devuelvo x o asterisco de x, creo que es, porque esto es una referencia en el map. Esto es sintaxe un poco extraña de Rust. Redakit recibe el tipo. Y cuando le pido el último a un vect, ¿qué me está devolviendo? Vale, me da una referencia. Pues, como esto es una referencia. Bueno, pero una referencia del x es el x, es un número. Así que yo creo que esto es correcto. Eso es muy correcto. Y como estoy obteniendo el último valor, pues le sumo 1. Y por eso en lugar del 0, cojo el menos 1. Y como es el menos 1, no puede ser un signet. Así que es iterativo. Vale, aquí hay varias cosas mal. Esto. Esta flecha sobra, eso es que me lo he inventado yo del JavaScript. Esto tiene que llevar unas llavecitas, porque es una función. Creo que tiene que llevar llaves, sí o sí. No tiene por qué, si es una línea. Por aquí no le pone llaves. Vale. Private associate function. Vale. Fn go. Debería ser pública. Y aquí no estoy haciendo nada. Vale, aunque me esté guardando el número, eso me parece muy bien, pero no me vale de nada, porque ese número no lo estoy guardando en ningún sitio, no sé en qué posición estoy. Aunque yo tengo aquí la posición actual es chess. Pero no tengo un índice. Así que esto que he hecho es una tontería. Debería hacerlo así. Uf. Aquí lo he hecho mal. Q.
Current post es aquí, U32, vale, da igual, muy bien. O un U-size, o un... no sé cómo se llama. Una posición en un vect. No tiene get. En realidad podría ser la posición más exacta con un slice index. Pero bueno, vale, sí, uno size, lo que debo usar. Vale, pues cuando modifico el movements aquí. Private.currentPost es igual a private.currentPost más 1 y ya está. Ahí va. Aquí private.currentPost es igual a 0, p.currentPost es igual a 0. Listo. Fnico. P.chess es igual a... si es el siguiente, pues P.movements. P.currentPost. Es igual a p.currentPost más 1. Aquí debería controlar los límites. No sé si escribo así. Para que si intento acceder al siguiente y no hay más, no se salga esto. Que esto lo voy a hacer módulo así. Aquí le quito uno. Y en realidad, si es un size, no le puedes quitar uno si es mayor que cero. If p.currentPost es igual a 0, pues nada. Es mayor que 0. Mira, esto... mira qué fácil. p.currentPost.
más sencillo, a una línea. Esto no puede ser una línea porque tengo aquí el if. Bueno, en realidad el if lo puedo meter aquí. Pues bueno, si esto funciona así, ya, me extrañaba. Vale, aquí hay muchos problemas en las acciones del window. Go next. Estoy usando el self, ¿vale? Exacto. Vale, no puedo hacer esto. No puedo. Pues esto no puedo hacerlo aquí dentro. No puedo usar el self dentro de un closure. Así que o me clono a mí mismo, que no voy a poder clonar, o me defino una función externa y le paso todo. Y aquí hay más cosas. Ah, vale, no, esto es otra cosa. 868. Bueno, no me da tiempo a terminar. Voy a tener que ir cerrando ya, que tengo trabajo. Pero bueno, creo que lo he dejado cerca de funcionar. Vale, tengo que hacer aquí el clon. Creo que lo deja muy cerca de funcionar. A ver. Seguramente pete ahora, pero bueno. Si yo aquí algún movimiento así y ahora le doy para atrás, no me escucha. Puede que esté funcionando, pero no lo estoy repintando. Vale. Pues nada, esto es lo que estoy haciendo. Voy a poner aquí. Puede que esté funcionando, pero no estoy repintando el tablero. Bueno, pues nada, lo dejo por aquí hoy y ya está, ya seguro otro día. Mañana no sé qué haré.
quizá siga con esto, quizá haga el mantenimiento que tengo que hacer de G3Litor. Que si no lo hago mañana, lo tendré que hacer pasado. Así que nada. Hasta luego.